step right up for another amazing banger by Lex Blaze and Daddy Paul. Down at Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the shit to a freak show. Look through the peephole, everybody geek show. Need a good girl with an extremely deep. See six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo Superbikes. Vamos a jugar con las Superbikes tanto del 2015 como las que hay en proyecto 2018. Y vamos a comparar un poco diferentes mods y sobre todo en especial al campeón de la AMA Superbikes, campeón americano Tony Elias. La verdad es que el bueno de Tony Elias siempre me ha gustado muchísimo y llevo mucho tiempo pidiendo esta skin y le doy mil gracias a David74 que por fin nos ha traído la skin del bueno de Tony Elias. Ahora la vais a ver en acción, es una virguería, está guapísimo, muy muy auténtico. Y para ello vamos a jugar en uno de los circuitos americanos de la AMA Superbike de América, Mid Ohio. Un circuitazo muy técnico, muy chulo y que está muy bien hecho. Dar las gracias a Manu por haber hecho el World Superbike 2015, ese pedazo de mod, y también por traernos el circuito de Mid Ohio, que está brutal. Ahora sí que sí, no me enrollo más. ¿Queréis más Superbikes? Petadlo del like a fondo, 200 likes y próximamente os traeré más Superbikes. ¡Cómo let's go! Bueno chicos y chicas, mientras que voy entrando aquí a GP Bikes, me voy a ir uniendo a la sala de chat de Discord. Vale, ya estoy por aquí en el Discord. Bueno chicos, ¿cómo andáis por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, lo dicho, tienen una sala online, vamos a intentar unirnos, pero antes voy a enseñar el mod y voy a enseñar todas las motocicletas, ¿vale? Que están muy chulas. Y nada, mandar un fuerte saludo a Igarki Mateos, a Nano, Gorka Mateos, Antonio, Héctor, Spartan Legend. Saludo a todo el mundo, chavales. Un fuerte beso, un fuerte like que hagas a fondo. Y lo dicho, 200 likes para más Superbikes. A ver si lo petáis, chicos.
Bueno, ya tenéis aquí al bueno de Tony Elías. Vamos a apartar esta musiquita por aquí. Aquí tenéis esta pedazo de skin brutalísima. Y os la voy a enseñar, sí. Aquí la tenéis, chavales. Nada más y nada menos que una señora moto y una señora skin súper guapa, ¿eh? Todos los detalles, no le falta detalle. Dar las gracias a David74, como bien he dicho antes, por traernos esta skin. Y a Manu por haber hecho el mod de Superbike 2015. ¿Qué os parece? Está guapa, ¿eh? Está guapa, ponedlo en los comentarios porque mola muchísimo. Parece la moto del Ray 2. Yo diría que muchas de las motos que hay en GP Bike son sacadas de las motos de Milestone, tanto de Ray como de... como de MotoGP. Está brutal esta, ¿eh? Está brutal. Y para más motos, ¿vale? También tenemos, voy a enseñar todas, ¿vale? Voy a enseñar todas aquí. Tenemos la Aprilia RSV4, la Bimota, la BMW, la Ducati, la Honda, la Kawa, la MV Agusta y la Yamaha. Vamos a enseñarosla todas, porque es que molan que te cagas. Ojito, ¿eh? A la Aprilia RSV4 RF, porque fijaros, ¿eh? Qué preciosidad de moto. Pedazo de Superbikes. Y como no, la pintura que tenemos aquí de esta motocicleta es la base de las Superbikes, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando hemos puesto la Suzuki hay varios colores, ¿vale? Os lo enseñaré. Voy a enseñar moto por moto, voy a enseñar sus skins que hay para ellas. Sí que es cierto que me he bajado el mod Mondai Pelao, que si había alguna skin por ahí en el foro, pues no me la he bajado. Directamente me he bajado el mod y listo. Fijaros la Bimota. Es lo que vosotros decíais, ¿no? Que son las Superbikes de Ray 2, ¿eh? Del 2015 están aquí. La Bimota también está muy chula. Y lo que más mola de estas motos son sus sonidos. Ahora las vamos a poner en acción porque tiene unos sonidos espectaculares, ¿eh? Suenan que te cagas. Por lo menos la Suzuki que yo he manejado de Tony Elías, el sonido que tiene es espectacular. Bueno, Tony Elías, 35 años, actualmente campeón del campeonato de AMA Superbike de América. Como bien dice Juan Quinator, campeón de Moto 2, recordad. Primer campeón de Moto 2. Y la verdad es que estuve luchando por el campeonato de 250. Que por cierto, si veo que petáis muchos likes, antes de irme en este directo, al final os voy a dar una sorpresita de Tony Elías con una 250 que todavía no la he enseñado en el canal y mola muchísimo. Bueno, aquí tenéis la S1000, ¿eh? Lo dicho, estas son todas del Ray, tío. La verdad, mola que te acabamos a ver la Panigale. Mola muchísimo. Premio a su larga carrera y merecido. A mí me gustaría que el año que viene, este año ya no, pero el año que viene Suzuki se plantea crear un equipo en el Superbikes, en el Campeonato del Mundo. Un equipo potente, considerado, y que estuviera el bueno de Tony Elías, la verdad. Ahí tenéis, la pedazo de Panigale. Muy guapa, muy, muy, pero que muy guapa la Panigale. Jorge, bien, un saludo a Cángel 93, el colombiano. Saludito, máquina, ley que gase fondo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Jorge, la imagen R1 de Ghost Herring está muy guapa. Fíjate que Fireblade va chula. Mola muchísimo esa Fireblade, ¿eh? La Kawa Ninja, la ZX10R. También os voy a enseñar, ¿vale? Un par de motocicletas. La Kawasaki de Ria y de Tom Sykes. Del año 2018. Os las voy a enseñar ahora, que están muy guapas, ¿eh? Ya que estamos aquí tirando por todo lo alto las Superbikes. Guapísima esta skin, la verdad. Mola que te cagas esa ninja. Vamos a ver la MV Agusta, la que más me gusta. Y bueno, y para los 80 espectadores que me estáis viendo, anoche subí un vídeo nuevo de Ray 3. Podéis verlo y comentarlo y dejar un fuerte like a casa fondo porque no tiene desperdicio ese vídeo, ¿eh? Uno de los mejores vídeos de Ray 3 que he hecho por ahora. Bueno, aquí está la MV Agusta con estos escapes súper chulos. Brutal. Volvemos a Yamaha, ¿vale? Y ahora me pongo la Suzuki y vamos para el online. Grande, ¿tienes el F1 2018? No, no lo tengo. La verdad es que no soy muy de Fórmula 1. Pero he visto que este año Fórmula 1 está muy bien. Merece mucho la pena. La verdad. Podéis pasaros por el canal de mi amigo Chocolate HD. Que sube Fórmula 1. No tiene desperdicio. Guau, brutal la Yamaha, ¿eh?
La Yamaha está guapísima, tío. Mira, diseño 1. Yamaha tiene tres diseños, el base, el 1 y el 2. Vamos a ver el diseño 1 cómo es. Ah, vale, sí, ya sé cuáles son. Si son los de Ray 2, ya sé cuáles son. El rojo y blanco, creo que era. Y el amarillo y negro, me parece. Pero mola muchísimo estos diseños de la Yamaha. Ay, ay, el azul, rojo, ese estilo Francia. Mola este diseño. Y después tenemos el diseño 2, que creo que sí es más más Yamaha, en plan blanca y roja, sin el azul ese. Quiero carrera Soled de MotoGP 18, porfa. Antonio Viñas. Antonio, yo no sé si he jugado a MotoGP 18 en modo online, pero está súper bugueado. Lo intentaré más adelante si los buenos de Milestone le dan por arreglar el MotoGP 18, sobre todo su modo online. Si no, sinceramente, no merece la pena. Bueno, me pongo las Superbikes de Tony Elias, ¿vale? Y os voy a enseñar las 2018, que tienen muy buena pinta. Hola Jorge, te sigo desde que empezaste a subir Ray 2. Hombre, Alonsete. Un saludo, máquina. Va, tenemos aquí al bueno de Tony Elias y después tenemos una skin de Creepy 28. Que está bastante guay, porque el Colín le tiene puesto la bandera americana. Y está bastante chulo. Lo único que no me mola mucho es el 28 un pequeñito arriba a la derecha de la cúpula. Yo se lo hubiera puesto en grande en medio, pero bueno. Era su skin, su moto y le gusta así. Fíjate el colín, qué guapo, ¿eh? Con la bandera japonesa ahí. Está súper chulo ese colín. Bueno, Superbike 2018. Os voy a enseñar estas dos pedazos de motos, ¿vale? Tenía largo recorrido en el mundo de moto, desde 125 hasta MotoGP y siendo el primer campeón de Moto2, descendiendo de la categoría máxima. Fijaros qué chulada, la moto de Ría. Por cierto, tengo una skin de especial Mugello, de las Ducatis, de Miller y de Petrucci, que está muy guapa esa skin, No sé quién la hizo, pero fijaros qué guapa está Kawasaki de Ría, Mola. Pues eso, tengo la de Tom Sykes, perdona, esa era de Tom Sykes 2018, no de Ría. Ría lleva el número 1. Y después tengo esta en carbono, tío. Esta en carbono tiene que molar mucho, Fíjate qué guapa, Ahí con el ZX y el 10R por un lado y el ZX por el otro, Mola muchísimo esta cagua de SBK 2018. Y bueno, y nos esperan los chicos en la sala, ¿qué? ¿Cómo vais por ahí? ¿Estáis entrenando? Ahí está Spica, ¿no? Pegando motazos, ¿no? Bueno, voy a intentar entrar porque a mí antes no me dejó. Pero bueno, vale. Suzuki Power. Vale, Suzuki Power, chicos. Hola Jorge, vale. Desde que subes MotoGP 15, Héctor Cao. Un saludo, Héctor. Saludos desde Italia. Sianil 22. Chao, Sianil. Uy, qué chula, dice este. Mola, Vale. Tony Elias Power. Me ha encantado la cagua de Sykes. La verdad es que sí, está muy chula la cagua de Sykes. Bueno, en teoría, el proyecto de Superbike 2018 se debería de llevar a cabo este año. No sé si lo van a terminar o no, pero si lo terminan y hacen ese pedazo de mod de Superbike 2018, pues lo veréis en el canal, ¿vale? Os pego ese adelanto de esas novedades que siempre os traigo desde el foro. Vale, tenemos a Tony Elias y... Vale, vamos a multijugador, a ver si me entra. Vale, aquí están, hay tres pilotos. Pues vamos para adentro. Bueno, chicos, podéis pasar por mis redes sociales, ¿vale? Que siempre os aviso por Twitter y por Instagram que de lo que vamos a hacer. Mañana, evento de Fortnite, ¿vale? Mañana, nuevo evento de Fortnite, lo vamos a enseñar, lo vamos a jugar y sobre todo... Va a haber sorteo de la skin nueva que meten mañana, ¿vale? Esa pedazo de skin con la máscara blanca que le puedes cambiar el símbolo de la carta a la máscara, ¿vale? Habrá sorteo mañana. Por eso siempre os digo que os suscribáis y activéis la campanita porque siempre hay sorteos todas las semanas, sobre todo de Fortnite. Y que próximamente cuando saquen Ray 3 también sortearé Ray 3 en el canal, ¿vale? Para uno de vosotros. Así que todo el mundo con la campanita ahí activa, que no se pierda nadie nada. ¿Cuánto vale GP Vice? 27 euros. Hombre, Cristian Castaño, un saludo. Y Víctor Yellow 46. ¿No están las Moto2 de 2010, ET? Creo que la de 2010 no, pero la del 2015 creo que sí están. O 2016 o 17 están seguros las Moto2. Básicamente que...
La Kalex de Tony Elias, creo que llevaba, o la Shooter, están hechas y tampoco ha cambiado mucho de un año para otro. Estoy pensando que es el más completo, porque si las skins y las motos son gratis, ¿en qué te compres el juego? Pues sí, te compras el juego. Oh, un saludito para... A ver qué tenemos por aquí. A José Ignacio Morales, que se ha suscrito al canal. Bienvenido con ese pedazo de video. Ah, José. Y bueno, sincronizando. Joder. Pues qué guapo. Pues guay. Pues chungo tema, tío. Era una Moriwaki, es verdad, la Moriwaki con la que ganó el mundial. Cierto es, la Moriwaki. Que creo que ese fue el último año de Moriwaki, ¿no? Ya no haces campeonato desde Raid 2. La verdad es que hay poca gente jugando a Raid 2. Y... vale. Vale, reinícialo. Yo voy entrando de mientras y a ver si nos dejan entrar. Vale, un poquito por aquí. Sobre Raid 2, a ver si este fin de semana, después de la carrera de Misano, veo gente conectada y con que hayan 4 o 5, creo una sala y le damos a Raid 2 en directo. Pero si ya sabéis que Raid 2 es un juego que salió hace ya 2 o 3 temporadas y que, bueno, hay menos gente jugando. Y en MotoGP 28 ya ni os cuento. Cada vez que me meto en mi lista de amigos, tengo casi 1000 amigos en Play, ¿vale? Y cada vez que me meto, tío, digo, joder. Todo el mundo jugando Fortnite y nadie jugando a motos. El viernes la semifinal de eSports, sí. El viernes la veremos. Madre mía, cómo está ahí Asier Palme, que se acaba de suscribir. Vale, ¿está ya creado? Javi, ¿y cómo va el servidor? ¿Nos metemos? ¿Nos metemos o no nos metemos? ¿Dónde se puede ver lo de los eSports? En Telefónica Movistar, ¿vale? En el canal de MotoGP, MotoGP Movistar. O creo que en internet, en MotoGP eSports, el canal de YouTube, creo que lo emiten. Debería. Vale, voy a refrescar, ¿cómo vais? ¿Me meto o no me meto? Vale. Vale. Conectando. Venga, va, a la segunda va la vencida. Madre mía. Sí, había ahí un poquito de tiempo de conexión finalizado. Sí, me pasa bien. Seguro. Mira que le da a refrescar 3 veces, ¿eh? Buenas, Jorge, soy el buito jugado, hombre, buito jugado. Yo aquí 20. El nombre no te importa, no pasa nada, hombre. Vale, ahora sí os veo. Hay uno conectado. Vale, han aparecido dos salas iguales, pero ahí como me he unido a la que hay uno conectado. Hombre, Rick Sánchez, un saludito para Rick. Aquí nada. Pues nada, chicos, aquí que vamos a intentar unirnos online y vamos a intentar correr algunas carritas con las Superbikes y echar ahí un par de manguitas y algún tú a tú en el circuito americano Mid Ohio, que es un circuito muy técnico, muy chulo. No tiene muchas rectas, pero tienes unas subidas, unas bajadas, unos cambios de dirección y que mola muchísimo, la verdad. La primera curva un poco ciega, ¿vale? Para pillar la referencia de la primera curva, bastante complicada, pero el resto del circuito es súper divertidísimo. Recordar que Tony logró su primera victoria y única en MotoGP en el GP de Portugal, en un grandísimo duelo en el que batió al mismísimo Valentino Rossi. Sí, tío, en Estoril. Ese duelo fue guapísimo, ¿eh? Más que por ese duelo, por cómo le ganó al final, sino porque se pegó Tony Elias toda la carrera adelantando la primera curva, haciendo unas derrapadas totalmente de lado, increíble. Saludito, Albert. Buenas. Bien, aquí intentando entrar, sincronizando me pone, a ver si entramos. Ok. Porque nosotros somos casi 12 en el grupo de gallinero. Ok, Kevin.
carreras disponibles, podemos hacer el campeonato. Bueno, más que un campeonato, podemos hacer carreras. No, te metes en Manus Corner en Superbike 2015, ya está. El Clan y el Colimor, dice Kevin. Vale, vale, a ellos sí los conozco. Nos hemos desconectado, chicos. A mí no me entra, tío. Vale, usa las características. ¿Tú crees, tío? Como el circuito, tío. Mid Ohio. Vale, yo creo que a mí no me deja, ¿eh? Vale, y si la voy a crearla yo, a ver si podéis unir vosotros, ¿vale? Porque el otro día a mí me dejó con Santi, tío, con las 500, hace un par de días. Pero, tío. Vale, va, crear partida, continuar. Vale, voy a quitar las motos, ¿vale? Podéis meteros con la moto que queráis, ¿vale? Pero que sepáis que estamos jugando con las 500. Con la Superbike, que diga. Vale, comenzamos. Venga, vamos para adentro. Este juego se llama GP Bikes. No es un juego, ¿vale? Es una beta en la cual cada año se actualiza una vez por año más o menos. Y la gente, la comunidad, pues crean sus motos, sus skins. Y hoy vamos a jugar con la skin de Tony Elías, que la sacaron ayer. El bueno de David74 hizo un pedazo de skin de Tony Elías de la AMA Superbike con el número 1. Guapísima, la verdad. Qué guapa era la Moriwaki de Moto 2 con la que ganó el mundial. Sí, muy chula. Y muy chula cuando fue campeón y la pintaron de plateado cromado. Súper guapa. La verdad es que esa motocicleta me gustaría tenerla en GP Bikes. A ver si alguien le da por hacer esa skin. iPhone. Yo todavía es que ni he entrado, ¿sabes? Yo tengo los puertos abiertos. Pero es que no sé qué me pasa últimamente, pero bueno. Sí, lo pivoso. Vale, a mí me suele tardar un poco. Espérate. Cuando yo entre os aviso. No sé por qué, pero hoy me va. Ahora estoy en el circuito, chicos, ¿vale? Ahora ya estoy en el circuito. Y vamos a ver y oír por fin la moto de Tony. Vale, quitamos la música por aquí. Nos deja, tío, de verdad. Vale, vea. Un segundito. Vale. Quedará en otro circuito, a ver. A ver si en otro circuito, pues. Epa, ¿cómo estamos, hombre? Aarón. Saludito, máquina. Almería, es verdad, Almería. Almería ya lo vemos. Me va a poner Almería. A ver si va a ser circuito. No, era. Qué trañazo me ha dado ahí. Bueno, no es que suele pasar mucho, lo que pasa es que a veces, pues, si uno tiene unas motos, otro tiene otras motos, como no tengamos todo la misma moto, el mismo circuito, pues o no sales en internet o no, tiempo de conexión desfinalizado. Y lo más común es no tener los puertos abiertos para el juego y que te pene. Pimba, al suelo. Volver al garaje. Vale, va, ¿estáis creando por ahí alguna? Almería, ¿no? Ok. Sí, a ver si me salgo y entro y se quita ese pequeño lag que había. Vamos a poner eso por aquí.
Asrono 21. La verdad es que casi siempre suelo tener yo la culpa, Las cosas como son. Vale, cuando tengáis todo creado y todo listo, voy a ir de mientras jugando yo con el bueno de Tony en un jugador. Mark Arroyo, un saludito. Espero que lo estéis petando del like a casa a fondo para en un futuro traer más superbikes, 200 likes, ¿vale? Y nada, y tener activado siempre la campanita, las suscripciones y sobre todo en la descripción tenéis todos los enlaces a mi canal secundario, redes sociales y donde estamos hablando ahora mismo en el Discord de GP Bikes. Estamos en la sección Spanish y ahí estamos todos metidos en Discord y hablando, ¿vale? Y nada, hice un vídeo en mi canal que se llama Cómo actualizar GP Bikes 2018, ¿vale? Y para todos aquellos que quieran animarse a jugar a GP Bikes y tal, pues que se pasen por ese vídeo porque os va a molar. Solo está para PC. Además, no es un juego, es una beta, ¿vale? Esto no está. Hay una beta, ¿vale? Que lo puede, la demo de la beta, puedes probarla y con una 125, una 500 y una MotoGP antiguas y puedes hacer pruebas, pero lo suyo es que te gastes 27 euros y te bajes todos los motos, monos, pilotos de todos los años, de todas las categorías que hay. Hay desde minibikes, Vespas, 125, 150, 500, MotoGP, 600, 1000, hay de todo. Fijaros qué guapo el circuito este de Minogollo. A mí me encanta. Mañana directazo de Fortnite. Ya lo he dicho antes, mañana habrá sorteo de la nueva skin y veremos el nuevo modo y haremos los desafíos del nuevo modo, ¿vale? Mañana a las 3 de la tarde. Vamos a estar toda la tarde mañana. A ver, un segundito por aquí. Sí, y a mí. Puede ser. Sí, yo creo. Yo creo que es por eso. Qué pena, tío, que sean las motos. Porque las motos estas están muy guapas, eh. Ha bajado hace un día en las motos. Vale. Por cierto, la cámara en boal brutal, Pero es que guapada, el número uno en amarillo. Tricosa. La skin de Carl Fogarty. Esa Ducati, ese modelo de Ducati no creo que esté, pero. Vale. Yo creo que puede ser las motos, Sí, habrá que pegarle un actualizado a esto. Daré un toque a mano a ver si. A ver si la. A ver si la actualiza. Uf, qué trayazo ahí, tío. ¿Os gusta el sonido de la Suzuki? Está guapo, eh. Vale. Dios, qué caballazo ahí. Me la pego. Vale, suena. Dios, ha volado la moto. Qué torta ha pegado. Madre de amor, hermosa la torta que pega. Vale,
Vale, a ver si os sincroniza y os une. Y cuando estéis unos cuantos voy para adentro, a ver. Santi, ¿no? Sancho, también. ¡Oh! Al suelo, tíos. Dios, que todo está pegado ahí, como... He tocado el freno mínimamente, tío. Justo aquí en la bajada esta con la subida y... Se me ha cerrado adelante y no vea... El hocicazo que he pegado. Hocicazo de campeonato. No sé, tiene mucho spinning estas motos. Cuando sales de la curva se te quedas derrapando, tío, en el sitio con la moto levantada, ¿sabes? Ya, conexión NASA. Venga, vamos para adentro. Buah, le tengo que pillar. A ver si me deja entrar. Venga, va, todo el mundo ahí grabando esta sesión. Todos con la Supervice aquí en el modo online. Ya me parecía a mí raro que fueran las motos, la verdad. Pero bueno, todo puede ser, ¿no? El British. A ver, multijugador. Trincoso 2.0 para adentro, Jerez. Jerez, por cierto, Jerez, que este año esperemos que se actualice, ¿no, Javi? A ver. A ver. A ver si pueden hacerte la molaría. Y también el bueno de John Kosinski. Creo que la moto de Kosinski está. Está. La que ni... Suele pasar. Yo me he pegado como un mes entero jugando a Fortnite sin jugar ningún juego de motos y madre mía. Bueno, ¿qué me comentáis por el chat, chicos? A ver qué os comentáis por ahí. No va a entrar porque... Sí, la acaba de cerrar. Sí. Licazo. ¿Qué pasó con el vídeo? ¿Cuál vídeo? Sí, va todo bien. Anoche subí un vídeo de GP Bike, chicos. Super pedazo de vídeo de GP Bike que subí anoche, De GP Bike, de Ray 3, vídeo nuevo en el canal anoche. Yo voy a ir reiniciando GP Bikes. Vamos a ir reiniciándolo. Que me he quedado aquí más tirado. En mitad de la conexión. Venga, va. Sería la verdad que mereció un poco más de suerte en MotoGP. Bueno, tuvo motos buenas, No tuvo motos malas, ni tampoco tuvo equipos malos. Estuvo con el Yamaha Fortuna y después con el Honda Fortuna Garesini. Y tuvo material competitivo. Lo que pasa es que por aquel entonces, pues estaba Stoner, Rossi, Pedrosa, después vino Lorenzo. Y claro, se le complicó la cosa a Tony. Menos mal que se ha podido reciclar y que está ahora en Supervice, en la AMA. Y bueno, ¿le gusta el Racing? ¿Lo has probado? Sí, la verdad es que mola muchísimo. A ver si me animo este año y le doy algo de Racing. A ver si me animo y le damos el Racing. Vale, va. ¿Has creado el servidor ya? ¿Ya estás dentro? Vale, hay tres dentro. Venga, vamos para dentro. Ok. Pues vámonos para Jerez con la Superbike, con esos chicos. Lo dicho, si queréis participar en GP Bike con nosotros, en la descripción tenéis el enlace a nuestro Discord de GP Bikes. Estamos en la sección Spanish, todos aquí hablando. Y podéis uniros a la sesión cuando queráis. La SBK en Laguna Seca son un tremendo espectáculo. Pues sí, la verdad, muy guapo. Gracias, Prometeo VF1. Saludos, máquina. A
A mí se me tira bastante tiempo sincronizando. A ver si me conecta a mi tío. Si por lo menos podemos jugar dos o tres. Cuando salga. Cuando me salga mi desconectado, decírmelo, eh. Que no me pegue aquí un rato aquí en sincronizando. Está bien. Podríamos poner la World Super Bike Super Sport. No, Super Sport. Venga, tío. Almería con la Super Sport, yo lo veo, eh. Tendría que molar, eh. Sí, ve creando la Javi. Que ya básicamente he enseñado la skin de Tony Elias, que era la que molaba de verdad. La Super Sport 600. ¿Queréis ver la Super Sport 600? Que tengo unas cuantas skins muy chulas. A mí me ha entrado la tuya, Trincoso, ¿o no? Sí, Carlos. Carlos Azona, sí, lo haré. A ver. Sí, había unas cuantas actualizaciones. Lo único que... esas motos... sí, había un par de ellas. Y también hay bastantes skins de la gente que, para esas motos. Para la Super Sport. Pues nada, vamos a cambiar a Super Sport. Sí, yo tengo Almería desde hace dos o tres días. Vais a ver un circuito nuevo, ¿vale? ¿Qué? ¿Otro nuevo o qué? Joder, pues habrá que descargarlo. A ver, ¿dónde está? Aquí, vale, bueno. Vale, yo me lo descargué hace un par de días, ¿eh? Es verdad que le arreglaste los pianos, ¿no? El proceso de, ¿no? Vale, vale. Pues vamos a descargarnos esta Almería así de rapidez. 30 amiguitas de actualización. Eso se actualiza rápido. Vale, descargado. Copiar y pegar tu archivo. Device, tracks. Vale. Venga, voy entrando ya al juego y me voy uniendo a vuestra sala, ¿vale? Vale. Vale, es el 1 lo borro, dejo el 2, ¿no? Vale. Pues perfecto. Pues vámonos para Almería con la Super Sport. Vámonos para adentro. Vamos ahí, Pablo. Vamos a por esos 17.200. No, a ver si llegamos hoy. Un fuerte ley que hagas a fondo. Ahí está. Y si alguien sabe lo que es el número. No lo sabías, Adrián. El número de subs. Bueno, entrando a GP Vice. A ver si hay algún suscriptor nuevo que aparezca ahí en pantalla. Gusta ahí su momento de gloria con el bueno de Goku. Vale. Vale, multijugador. Vale. Vale, aquí están los chicos. Vale, chavales. Vamos con una moto muy chula, ¿vale? Tenemos aquí la de Dani Pedrosa, ¿vale? Pero la tenemos aquí súper guapa en test. Esta está muy chula, ¿vale? Lo único que no me gusta es las ruedas negras. Que le hubiera preferido las ruedas blancas o las ruedas naranjas. Pero esta está que te cae. Y nos vamos a poner el bueno de Dani con esta moto. Porque pega que te cagas y mola muchísimo. A ver, Dani Pedrosa. Dani Pedrosa. A ver, un casco que sea más oscurito. 2017, a ver, 2018. Vale, el 2017 es más oscuro que el 2018. Y
Vale, vámonos por aquí a encontrar el traje de Dani. Vale, tenemos aquí Pedrosa 2017. Pero había un Pedrosa que tenía, que era más oscuro. Sí. A ver si lo encuentro, tío. Dani Pedrosa 2015. Tío, pues no lo tengo. Tengo el 17 y el 18. No tengo el 15, tío. Bueno, pues le pongo el 18, a ver. Mira, Carcara Slope. A ver, Pedrosa. Yo creo que el 17. ¿Los de Sal o qué? A ver, Pedrosa. Ah, y este es negro, vale, perfecto. Fíjate qué guapo, tío. Ahí es negro. Mola que te cagas. Venga, para adentro. A ver si me deja entrar, tío, sincronizando. Decidme si... A ver, a ver. El estilo de Pedrosa me gusta. Codos metidos. Dice Cristian. Bueno, ¿qué? ¿Os gusta esa 600 de Pedrosa? ¿Cómo la veis? Está guapa, ¿eh? Esa moto no la había enseñado en el canal, ¿eh? Todavía no la habíais visto, esa moto. Y mola muchísimo. Esa skin, no sé quién la hizo, pero vamos... Guapísimo. Hombre, David74 se ha suscrito. Si el gran David que nos hace la skin se suscribe al canal y aparece ahí tirando un kamehameha, digo yo que podréis suscribir todos, ¿no? Venga, chicos, vamos a enseñar a Almería. Nos hemos pegado ya media hora enseñando superbikes y vamos a correr un poquito a Almería. Yo me lo sé de... del Rai, tío. Me lo sé del Rai. Eso sí, la precarga muy alta, ¿no, tío? Estas motos. Una precarga altísima, pero bueno. Vamos a dejarla, ya sé que así vaya mejor. Vamos a poner esto un poquito más blando. Vamos a poner... ¿Cuántos litros de carrera habéis puesto? ¿6 litros, está bien? 6 litros... Vale, 18 milímetros. Vale, perfecto. Venga, va. Ok, McKay. Venga, salgo de bolsa, chicos. ¿Alguien sale conmigo? Vamos con el Pedrosa. A ver, voy a poner un poquito... Espera, vuelvo al garaje. Voy a quitar la música. Y voy a... A subir un poco el volumen general. Vale, perfecto. Hecho, salgo a pista. Va, cómo mola la skin, tío, de verdad. Disturbia. Toma ahí, caballazo para la afición. No, no te preocupes, la reseteo. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, 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 te tira, sí, te tira. Vaya botazo que te he pegado tú. Lo he puesto fin ahí, tío. Ojo Almería, eh. Ojo el bache este de Almería, eh. Uy, uy, uy. No recordaba yo esta Almería así. Vaya trayazo como me metí la frenada esa. Oh, te comí. Te comí con papas, tío. Te comí con papas, tío. Venga, ahí viene el número 8, espérate, vamos a juntarnos aquí unos cuantos, que esto está guapo. Yo creo que la versión anterior no tenía menos fallos en plan de skin y eso. Mira, ese salti me sale sin piloto, tío. Voilà. Salió dos, pero yo creía que había entrado yo el último. Vaya trayazo que me habéis dado, eh. Venga, va, vamos a salir todos de bosses. Guau, esta skin de Rossi está que te caga, ¿eh, Javi? La tengo y te veo entero, guapísimo. Mola muchísimo, ¿eh?, esa skin. Sí, sí, adiós. Caída ahí. Ha ha ha.
la... neumático frío ahí en esa subidita, tío. Y a tope de tumbando. A ver si caliento el neumático. Por cierto, circuito de Almería, que... ¿cómo lo has hecho, tío? ¿De dónde lo has sacado? El refacto, la verdad es que no, no está nada mal, ¿eh? Lo que viene siendo el trazado es casi idéntico al de Ray, ¿eh? Sí, como ese de ahí. Como ese de ahí en esta curva también, un poquito en las bajadas, sobre todo en las subidas. Sí. Y la bajada de la chicana ahora es mola que te cagas, ¿eh? Puede ser, pero es así, ¿eh? Sí, los pies de la chicana, bastante mordillos. Sí, son mortales. De hecho, lo acabamos de ver en directo como Pedrosa ha salido volando ahí, ¿eh? Con la Super Sport 600. Vámonos, cámaras boas, chicos. A tope. Se ha visto. La verdad es que la entrada de meta mola, ¿eh? No, cógela, Jorge. Entre el trayazo y el bache ahí, tío, medio larguísimo. Por lo menos no me he caído. Venga, va, un reagrupamiento, Javi. A ver este bachecito que antes me caí. A ver, no. Mira, Don Braque, ¿no? Buah, tío, pues cómo mola el traje de Pedro San Negro y la moto negra también. Pero no, no te la has bajado, la skin. Por ejemplo, yo tengo la skin de Rossi y veo a Javi vestido de Rossi ahí, tope de guapo. ¡Ah! No, tío, el borde, tío. Al carajo. En mitad del campo he aparecido. Sí. Buah, tío, me ha respaneado a tomar por culo, ¿eh? Estoy con el número 10 este. ¿Quién es el número 10? Mira, se ha matado el número 10. Te han matado ahí detrás. Mira, que te espero, que te espero. Sí, número 46, 2, 8 y 10. Y el mío 54. Pase. Hostia, también mi compañero de equipo. Oye, va, va. Bueno, Dios, hemos hecho Pedrosa, Nicky Hayden, ¿eh? 2006. Venga, tírale. Vamos, Hopi. Por cierto, tu traje blanco entero, ¿eh? No sé qué traje llevas. Yo diría que la Yamaha está machetada, ¿eh? Que la CBR. Yo creo que la Yamaha se maneja mejor, ¿eh? Por lo menos antes, cuando le daba GP Bike, pude pillar la Yamaha. El Le Mans no vea. El Le Mans no vea cómo iba. Me mato, me mato, me mato. El borde. Vale. Yo, la chicana, ¿eh? Chavales, le da... vamos a dar la carrerita, ¿no? Ahí, guay, ¿no? Venga, va, en plan en pachangambre. ¿Cómo se hacía, tío? Era en... ¿dónde? En Info de Circuito. Y... no, Info de Evento. Vale, 6 vueltas. Venga, va, votar que sí. Y nos echamos unas risas. Vale, vuelta de calentamiento y todo. Perfecto. Pues vuelta de calentamiento, si hace falta también se hace. Vale, perfecto. A ver, vamos a ver si a cargar reglajes, sí. 6 litros lleva, ¿eh? Yo creo que es suficiente, ¿no? Vale. Hostia, la... he
esto no chupa. Hola Jorge, que MotoGP es. Saludos Juanma. Es GP Bikes, una beta de juego de PC. Saludo para Gonza. Saludo para los que habéis quedado aquí, Hemos empezado muy fuerte con 80 y pico espectadores, casi 100. Y vamos por la mitad. Venga, va, chicos. Que al término del directo vamos a hacer la vuelta de calentamiento ahí con él. Buah, tío, no esperaba yo que el comisario me sacara bandera, Calentar bien los neumáticos, y los frenos. Intentar no calentar el chasis contra el suelo. Saludo para Héctor. Oh, es que ese bachecito, tío, tela, la bajada esa. Madre mía. Sí, tío, se nota un montón esa con los neumáticos fríos, Este sector de las reviradas de derechas. Chavales, estamos en vuelta de calentamiento, ¿vale? Todavía no empezó la carrera. Lo digo por los del chat que han despistado. Vuelta de calentamiento. Ahora veremos. Lo que más me gusta de la vuelta de calentamiento es cuando te metes en tu posición y te lo indica ahí. Vas aquí con la flechita y colocas la moto ahí todo perfecto. Estupenda frenada esa, Ya tengo el neumático delantero bien calentado. Vale, voy aquí. Perfecto. Espérate, me voy a colocar ahí. Vale, me he colocado perfecto, Estoy perfecto, En el cuadrado de la izquierda me lo indica que me he colocado perfectísimo. Santi está ahí maniobrando. Venga, Santi, tío, no me jodas. Vamos, Santi. Yo estoy perfecto. Yo me he colocado perfecto a la primera prácticamente, A ver. ¡Vámonos! Dios, que le ha salido picando un brague. ¡Santi, que te matas! ¡Yo! Caída ahí. Va, safety car. Madre mía, yo he visto y he levantado la moto medio recto, tío. Oh, retirado, Javi. Hostia, tú andas raspaneado. Y Javi retirado, tío. Venga, va, un reinicio de carrera. Venga. Bueno, pues se hace una vuelta de calentamiento, no pasa nada. Ha sido una salida fail. Salida fail, chicos. Ahí. Vale. Va, Santi. Va, tienes tarjeta amarilla, Santi. Tarjeta amarilla para Santi. A ver, estamos en preinicio. No sé yo si la vuelta de calentamiento está, ¿Sí es vuelta de calentamiento? Vale. Pues hostia, tío, no he puesto setup. Tenemos 17 litros. Dice David, no sé qué pasa que no me sale el server y tengo la pista. Es la V02, David. Es la V02 que todavía no la has puesto, ¿no, Javi? No la has colgado en el foro, ¿no? Por eso no le sale a David. ¿Cómo te la paso, David? Escríbeme por Discord, ¿vale? Y te paso el enlace, David. Ya que me estás viendo, ya te lo digo. Me escribes por Discord. Parece tiempo. Pero no le da tiempo, ¿no? Para la carrera, ¿no? Wow,
No creo que le dé tiempo a... Me quedo callado. ¿Jugarás a Forza FH4, Forza Motorsport 4? Forza Horizon 4. Pues es posible, Crosserico. Es posible. A ver si me habla. Mira qué ha pasado ahí. Invertidos. ¡Dios! Me lo comí. Dios. A ver, David, si me escribe por Discord, tío. Que le paso el enlace. Vamos, otro tiras para adelante. Si no reiniciamos y ya está. ¿Cómo se pueden conseguir circuitos y motos aquí? En el foro de Pivoso, ¿vale? La sección GP Bikes. Tracks en circuitos. Bikes. Las motos. Y paints. Las skins. Venga, va, chicos, tirarle para adelante. Vamos a empezar nosotros. ¿Se la han mandado? Vale. Vale, vamos a correr nosotros y cuando él entre, pues reiniciamos y ya está. Un cabellazo para la afición. Buah, no voy a picar en black y hacer cabellitos, tío. No te preocupes, nosotros, yo la segunda vuelta que voy en María, ¿eh? No te preocupes, nos esperamos y ya está. Cada vez que se rompa el grupo, pues reagrupamos. Y echamos ahí un pachanqueo guapo. Bueno, se acabó la vuelta de calentamiento. Madre mía, que yo. Miro para atrás y os veo a los dos. Venga, me coloco en mi posición. Que me caigo, que pierdo el equilibrio con la moto. A ver si la aparco. Aparcado. Ahora. Joder, ya te digo. Meter la moto en el cajetín de salida es más difícil que otra cosa. Ya, pero a veces, madre mía, cuando pierde el equilibrio con la moto y empieza a pegar bandazos, ponle para otro. ¡Hola! Para salida la mía, tío. Me caí en la salida. Vaya salida que he hecho. Vamos los tres. Ha sido una salida fail, pero bueno. A ver si ahora entra David y reiniciamos y... Mira, aquí había otra caída. Vaya salida, tío. He picado un brague y mira que estaba en 9000 revoluciones y he hecho un 360. Ha sido bastante fail. Vamos, Davide, entra muchacho, entra niño. Me dejará entrar, tío. Dios, caída. Vale, pues Davide, avisa por el chat del directo, si nos estás viendo, cuando vaya a entrar y reiniciamos. Es verdad que también puede estar el disco aquí. Y me ha pegado un lagazo, tío, y me he salido. Vale, va, un safety car ahí en la recta de atrás. Nos juntamos todos. Dios, el bike. Dios, el piano bache. Esa chica. Salvada. Hombre, si nos pusiéramos todos en nuestro circuito preferido, iríamos. Es que este es nuevo, ¿vale? Entonces, pues, está bien enseñar cosas, novedades en YouTube. Matanza ahí. Vamos a esperar a esos dos. Uy, Javi. Caballito.
caballito. Vamos, chavales, caballazo. Es difícil picar el break y mantener el caballito aquí, ¿eh? Diría que es lo más chungo que hay. Sí, tío. Sí, yo estoy esperando. La patada, te he pegado la patada ahí, ¿eh? Pero buena patada, que te he pegado. He salido rebotado para adentro, con la moto recta, ¿eh? Te espero. Me salgo como que voy a pasar, tío, que soy. Venga, pasa. Pasa, pasa. Cuidado con estos dos. Vale. Cuando vaya a entrar David y reiniciamos. Ojo que me pongo en pole position. Por cierto, soy vuelta, ¿no? Oh, caída de Santi. Vale, te esperamos aquí un poco. Plaga, mi compañero de equipo me lleva puesto. Es para esperar, ¿no? Vale, bueno. Ya que estoy, me quito el tirón y. Y para adelante. ¡Qué derrapada, tío! Como mola picar en braque, ¿eh? ¡Vamos, Rossi! Vamos a intentar hacer unos cuantos adelantamientos con Javi y Rossi. A ver si le pillo el rebufo ahora. Como mola como cuando mira para atrás ahí, ¿eh? Bueno, me he colado por el rebufo, tío. Sí, al rebufo cuesta frenarla, ¿eh? He frenado en el mismo punto de antes, pero el rebufo no es muy largo. Vamos, Santi, pasa. Ahí la frenada de tope de mano. Como has tocado el freno de atrás, ¿eh? Vamos a ver aquí la subidita esta. ¡Wow! Yo la cogí en el... Sí, yo he saltado un poquito contigo, pero yo no me he caído. Yo la he aguantado. Uy, el piano. ¿Y este piano qué? ¿Este saltito aquí? Mira cómo tiembla ahí, ¿eh? Hay que levantar un poco el gas y la moto y todo. Mira que voy en vuelta rápida, ¿eh? Me acaba un safety car por ahí delante, ¿o qué? ¿David ha contestado, ¿o qué? Sí. Pues perita. Ok. Pues reiniciamos. Vale, pues listo. Carrera, reinicio. David, te va a tocar entrar aquí sin rodar, ¿eh? Vale, pues yo le he dado a carrera. Espérate, que la cambio. Clasificación, 15 minutos, ¿no? ¿O sale? Vale, espera. Si es que tarda. Retirado, iniciar. ¿Ya? Espera antes de empezar una nueva votación. Joder. Vale, va. Jorge, ¿no tienes la 250 de Pedrosa en GP Bikes? No, no la tengo, tío. A ver si la hacen. Pero molaría. ¡Wow! Sí que las tengo. Sí que las tengo. ¿Cómo que no? Claro que las tengo. Hay una réplica. No es la misma exacta, pero hay una réplica de Pedrosa. Sí que la tengo. 74 likes de Kato. Oh, yeah. Gracias por esos 74 likes que gas a fondo, ¿eh? Vale, voy a intentar reiniciar. Vale, ahí está. Perfecto. Pues... reiniciamos clasificación. Sí, perfecto.
Vale, chicos, vamos a echar esta carrita y lo vamos a ir dejando por aquí. Os voy a enseñar la Aprilia RS de Tony Elías, ¿vale? Que también es skin de Davide 74. Sí, ahí, perfecto. Vale. Sí, yo sí lo veo dentro. Mira todas las motos aquí aparcadas, qué guay. Venga, bueno, Jaume. Mola Almería, tío. A ver si lo termina de pulir Javi y lo deja pedir aquí. Mola, tío. La verdad. A mí me gusta. Está bien. Tiene su chicha aquí, su intriga. El trazado está guay. Cuando entre, le damos. Pasa con FMX. Pues tengo un colega que también quiere esa moto. La on, creo que es Honda, ¿no? Sí. ¡Yo! ¡Qué torta habéis pegado ahí, tú! La moto ha volado 10 metros para arriba. Venga, dale la carrera, ¿no? ¿Ya estamos? No, 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 que se está chetado, que se está chetado. Yo le pillo el rollo esa frenada. De hecho me marca una pedazo de frenada ahí, cruzando la moto de lado a lado. Guapísimo. Ay, yo igual, yo antes de un hierbajo que hay. Bueno, puse ahí F2. Mira que estoy cogiendo ritmo, me estoy gustando ya en Almería, Y yo, tengo que ir a entrenar en cuanto acabe de aquí. Vale. Pues setup y a pista. Hecho, a pista. Cuenta de calentamiento, chicos. Honda, Yamaha, Okawa. No sé, siempre he sido de Honda, Siempre he sido de Honda. Motherfuckers. Pole position de la vuelta de calentamiento. Mira la cabo de Davide, qué guapa. Por cierto, Davide, tengo tu casco, el blanco y amarillo y rojo que llevas, está guapísima. Muy, muy japo, ¿no? A ti te gusta mucho ese estilo, ¿no? Muy casco. Hostia, caballazo, cuidado. Dios, al suelo. Sí, sí, muy clásico japo de los 90. A mí también me gustaba mucho Norifumi Abe. Por cierto, porra para Misano. Uf, yo lo veo chungo para Rossi, pero bueno. Si es seco, tiene posibilidades, porque corre en casa y... Pero como llueve... Como llueva la Yamaha al carajo. Y Arone, tío, te mato. Ahí te has venido muy arriba.
Lo de Rosido vicioso en el podio puede ser. Pero bueno, está Márquez, está Lorenzo, Maverick puede que esté. Pues Mórbido puede hacer una buena carrera, puede estar ahí en el top 6, top 7, puede ser, Circuito de Almería, Azalea. Madre mía, último de la vuelta de calentamiento, tío. Ah, por cierto, el Avinti ha renovado a Simeón y a Abraham, tío. Super equipazo para el 2019, Se queda fuera Álvaro Bautista y Tito Rabas, tío. Qué injusticia, Lo que hacen los billetes, tío. Sí, Santi es cohete tierra-aire. O tierra-tierra, cohete tierra-tierra. Pues a mí también. Pues casi. A ver si me coloca aquí bien ya. Vale, va. Estoy un poco a la izquierda, pero bueno. Dios, que me salta la salida, tío. No te creo, tío. He hecho un Lorenzo. Joder, tío. Con una carrera que vamos a correr y me salto la salida. Me encanta. Pero me penalizan, sí. Pues ahora entro a algún traicion, ¿no? Y me esperáis un poquito la primera curva ahí. Oh, al suelo encima de mí. ¡Oh! Vamos, Dios, todo el pelotón ahí como habéis pasado, tío, qué guapo. Dios, qué piña. Escúchame, había acabado en la playa ahí, En la arena de la playa había acabado ahí. No os preocupéis, hago el drive-thru y hacemos un safety car y nos agrupamos ahora. Ahí en la primera curva, ¿vale? La chicane es facilona de saltar, Mientras que no pille el piano a la entrada. Sí, la hierba. Yo uso la hierba. ¡Hostia! Madre mía. Me pasa por recrearme la frenada, tío. He empezado a cruzar la moto y he hecho un 360 en el aire. ¡Adiós! Tengo que entrar aquí, tío. ¡Uy, qué guapo! Estoy entrando en pit, ¿vale? A 45 por hora. Pit in. ¿Me cuenta el pit in, tío? No sé, tío. ¿Me contará o no me contará? Vale, estoy saliendo del pit lane. Tío, ¿no has puesto pit? Sí. Qué guay. Salgo del pit lane. Perfecto, tío. Drive through para Jorge Sprinter. Pues saltarse la salida. Vamos que nos vamos. Esperaros, que está ahí el Javier. Yo aquí en el grupo de la muerte estoy. Es el típico grupo que al final de carrera acaban dos o tres por el suelo. Por cierto, ¿vais ahí a Aragón o a Valencia alguno? Yo si puedo voy a Valencia. No, el piano. ¡Oh, tío, qué trayazo! Por mirar a David, tío, que ha pisado, ha hecho, la ha mentido, el meneo a su moto
y no me fijas en mi moto y me ha hecho lo mismo en mi oso. Sí, son todos 600 aquí, se oyen todos por igual, ¿verdad? Pasa un poco como en, como en Moto2. Sí, la R6 va a ser ella. Pues creo que están el SC1 y el SC2, creo. Sí, ya viene puesta, me parece. ¿Ya habéis matado yo o qué? Pronto, pronto. A ver, a ver, a ver, un poco de safety ahí. A los tres rezagados. A los tres. ¿Qué te ha pasado, tío, el mando? A ver, a ver. Que ya estamos llegando. Solo queda uno. Bien, tío, bien. Venga, gas. Yo no te creo. Cabezazo y para la afición. Yo, Santi. A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. ¿Será cabrón el Santi? Dios, pues mirar para atrás, tú. Todo por el suelo. Adiós, David. Dios, que me ha atravesado. Hostia, Destrucción Derby. Vamos a cambiar el nombre a GP Bikes. Destrucción Derby Bikes. Pues molaría un juego así, eh. Destrucción GP Bikes. No saltase a la chica. Uy, uy. El Sofoglu la que me va. Uy, 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 ese cae delante mío. Qué caballazo, ¿no? Quería hacer un invertido con una mano y no. Y no ha salido bien eso. La que se ha liado aquí. Javi retirado. Vale, tío. Javi se pira. Pues quedamos 5. Mira, ¿quién falta por ahí? Viene Santi, vamos a esperarlo aquí en la frenada. Y nos relanzamos. Vamos, circuito de Almería. Link a casa fondo. Sí, ha caído ahí. ¿Cuánta visita? Antes no daba. Victoria. Victoria que es Phillip Island de toda la vida, pero... Tío, ese bachecito, ¿qué pasa, tío? Ese bachecito. Vea, mientras que ellos cambian todo el tema, voy a enseñaros la Aprilia 250 de Tony Elias, ¿vale? Mientras que ellos ponen todo el tema, lo dicho, voy a enseñaros esta especial skin también de David. Muy guapa, David. La de Tony Elias 250. La vamos a poner por aquí. A ver, un circuito así
250 coins. Por ejemplo, Story GP. Story GP, motos. 250. Vale. Mientras que ellos crean la sala, os voy a enseñar la de Tony Elías de 250, ¿vale, chicos? Que no la he enseñado y que mola mucho. Vale, Nacho Azurro, claro, es la del 99, la Aprilia, ahí está. GP Bikes. Ahí está. ¿Dónde está? Vale, ahí tenéis la moto, pero estoy buscando la skin. Creo que era en el 2, ¿no? Modelos. Pintura de mono. La de Tony Elías. No, en el 1, tío. Si es que. No sé a qué le he dado antes, tío. Que no me ha salido. Vale, pintura de mono. Vale, en el 1. Hasta luego, máquina. Tony Elías 2003, fijaros qué pasada, tío. Tony Elías 2003, el casco, vamos a ponerle el que lleva ahora, porque no tengo otro de Tony Elías. Vale, fijaros qué guay, tíos. Esta 250 de Elías. Y voy a ir entrando. Voy a dar una vueltecita con esta y me uno a su sala y vamos a darle caña a Philip Island, ¿no? Ahí a tope, que están ahí los chicos ahí dándole caña. Bueno, ¿qué campeonato? Ah, un mini campeonato, porque yo no me he enterado, ¿eh? Joder, joder, qué campeonatazo. Vale, va. Claro, qué pasada esta Aprilia, tío. La Aprilia RS 250 del 99, ¿quién las hizo, David? Sí, José Reina. Y la esquina la hiciste tú, ¿no? Las físicas no. Pues, tío, os salió un mod super guapo, tío. Por cierto, circuito de Story que estoy ahora. Circuito de mano muy guapo también. Más modernito que él ha hecho. Buah, el sonido de la 250 me encanta, Está súper guapo, tío. Está clavado, tío, la verdad. Está clavado esto, clavada, tío, esta moto, Tanto el sonido como la física, tío. La chica, la gran chica. La chica, cuidado, No. Por salir en primera, tío. ¿Quién se lo puede? Queda muy guapo el casco de ahora con la skin, David. No sé si lo estás viendo en el directo, pero mola que te cagas, Le pega que te cagas. El casco nuevo con la skin antigua. Claro, es que es tan antiguo, tío, sacar fotos de cascos así. Es chungo, tío. Tendrías que pintarlo tú a mano, prácticamente, ¿vale? Suelo, placa. Bueno, os he enseñado este especial de Tony Elías, ya que las Superbikes que hemos jugado hoy, tanto la Super Sport 600 como la Superbikes 1000. Espero que os haya molado, ¿vale? Lo voy a ir dejando por aquí. Y nada, si a... La carrerita. Vale, va, Victoria. Vamos a unirnos a la carrerita.
A ver si me entra. Vale, guay. Vale, voy a cambiar de moto, ¿vale? Voy a poner la MV Agusta, por ejemplo. Que tiene que molar. La Super, guay, la Super Sport de MV Agusta tiene que estar guapa. La F3, 675. Guay. Pues sí que está guapa, tío. La tenemos con el número 3. Y corsetín. A ver, el corsetín. Supongo que será sin número, ¿no? Sí, sin número. Le va sin número. Vale, sí, tal cual. Pa' dentro. Yo los default los suelo poner un poco a mi gusto, la verdad. Sobre todo ablandar las suspensiones a tope. Sí, las suelo ablandar un poco, ¿eh? Y a tope. Sí, estoy entrando, ¿vale? Entro y le damos el tirón a la última carrera del directo. Bueno, ¿qué? ¿El chat ahí? ¿Qué pasa en el chat? ¿Comentáis algo o qué? Están de siesta, ¿eh? En el chat. ¿Seis vueltas? Vale, pues... Perfecto. Pues... Yo estoy casi que ya, ¿eh? Vale, chat. Sí, ok. Vale. Voy a salir. No puedo salir a pista, tío. Ahora. Hostia, ya te digo. Voy a volver al garaje, tío. Hostia, me han echado, tío. Descalificado, tío. Joder, tío, espérate. No, tío, pero es un máquina en Twitter, ¿eh? El tío. Sí. Ah. Madre mía. Y yo puse. Ah, sí, sí, la estoy viendo ahora, tío. Qué buenísima la foto, ¿eh? Venga, va, tíos. Yo, tío, reiniciar la carrera por please. Ahora, sí. Es que claro, salida en falso me he marcado ahí. Tope de guapa. Es que pensaba que no estabais en carrera ya del tirón, tío. Ea, botado. Sí. Tac. ¿Está de acuerdo, tío? ¿En serio? Joder. Pues aquí estamos. Cuatro pilotos. Esperando a que empiece. Yo como suena la MV Agusta, ¿eh? Qué guapo, tío. Me encanta el sonido de la MV Agusta. ¡Vamos! ¡Vuelta de calentamiento! ¿Directo? Vale. Claro. Pues... Un minuto de preinicio, ¿eh? Voy a ir quitando el tirón mientras. Voy saludando a la afición. Mola, tío, el casco con el 69 de Nicky Hayden, americano, ahí en todo el medio, ¿eh? Cierto es que el hermano es el compañero de Elías, el de Suzuki. 30 segundos. 35. Vámonos. La Yamaha aquí vuela. Sí, tío, había también para saltar mi piloto amarillo. Philip Island. Circuitazo. Vale, ahora.
falta de 15 segundos. Venga, vámonos. Pero no saltarme la salida esta vez. Casi se me cae el puto, tío. Es una cosa brutal. Tío, que salido, tío. Yo no sé cómo hacéis esa salida, eh. Joder. A mí me gusta, suena guapísimo, tío. Se mata. Por fuera, eh. Se estira la carrera ya, tío. Buah, ni punto de comparación con las Moto 2 cuando corrimos aquí, eh. Esta frenada, tío. Vamos ahí, Tony. Super Tony. Pues a mí me gusta, tope. Si alcanzamos a la CBR de Pablo. ¿De Pablo? No, de Jaume. Dios, que no escucho más tu voto que la mía. Uy. Hostia, tío, ¿has visto ahí que como tumba la moto en la bajadita, casi te caes? Vos conocéis el circuito, Pablo se me, ya muy se me va, tío. Yo me siento aquí tampoco. Hostia, rebufazo, ¿no? Tío, que me tira. Uff, me ha faltado. No, tío. Buah, al entrar a la curva. Dios. Te la has comido, tío, con papas. Oh, qué lástima. Me va un safety car ahí. Hostia, tío, es que entrando a la curva he tirado la moto muy bestia al interior. Y ha entrado el tren delantero, pero el trasero se ha ido a tomar por culo, tío. ¿Es eso la masa? La mía, la tuya. No sé cuál es la masa que yo veo. Cuando vamos rodando en grupo, el sonido de grupo mola que te cagas. Caída de los dos ahí. Vamos a esperarlo. Sí, os he visto ahí los dos luchando por no caer. Es que la bajada esa, tío, tiene mandanga, eh. Sí, hay que levantar un poco la moto, tío. Venga, vámonos. A rebufos todos. A todos menos yo, creo. Ahí viene la CBR, voy a quitar las pegatinas. ¿Cómo entras con la CBR así, tío? Mira, en una curva y media, el espacio que nos ha hecho. ¿Qué le hiciste aquí en Phillip Island? ¿Qué, cabrón? Autóctono de Phillip Island. Uy, el tren delantero como me ha rebotado. ¡Oh, Santi, me llevo puesto! Dios, me ha llevado puestísimo. Sí, yo estaba por levantar la moto y que tú pasaras, pero es que no me daba tiempo, me iba a salir al césped. Y he dicho, tío, a ver si por un casual la meto y él pasa, pero que va, tío. Sí, ahí te has pasado un poco, ¿eh? Ahí
si nos regrupamos ahora un poco y cojamos los rebus por la recta, ¿no? Sí, tío, hay que. Yo le digo con una delicatessen ahí. Has caído, ¿no, Sandy? A ver si se esperan por aquí. Sí, la... Suena que te cagas. Ahí viene Santilla, ¿no? ¡Vámonos, Tony! ¡Tío, el muro! CBR y la Yamaha no me coman, ¿eh? Sería la cura, nos quedamos muchísimo. Y yo salvo la caída, por lo menos. He empezado a flamearme en la entrada de la curva, tío. Yo he podido salvar la caída. A ver si llevo los neumáticos verdes. ¡Dios, no me tumba la moto! A ver ahora. Ya quedan dos vueltecitas y un sector, ¿eh? Para terminar la última carrera de la tarde. Fuera ahí chungo tema, ¿eh? Madre mía, ¿dónde hay yo parar? Estoy bueno del Jaume. ¡Vamos, Jaume! ¡Uy, que yo no rebufo! Aquí pierdo muchísimo, tío. Sobre todo en esta curva, tío. Venga, tío. Hasta luego, crack. Gracias por participar. ¡No! Casi la cojo, tío. Casi la cojo. Venga, nos reagrupamos los tres que quedamos en carrera y hacemos esta última vuelta y media de directo. Ahí en toda la muerte. Yo los neumáticos un poco sucios. Sí, tío, la gusta. Sí, yo creo que sí, la Yamaha de la cheta. Pero la gusta, suena muy bien, pero el paso por curva que tiene, tío, es un hierro. Sale lentísimo de la curva, la CBR cada vez que sale me saca 5 metros. Es que mira ahí donde está, tío. Última vuelta, bandera blanca. Oye, gracias, comisario. A tope, mete segunda, tercera y se agarra. Sale lenta, pero tiene agarre, por lo menos. Hay que aprovechar que saco la... No, tío, en serio. Ah, por meter primera, tío. Ha patinado atrás, en mitad de la curva. Venga, tío, que te quedan dos sectores, tío. No te vayas.
quedan dos hectáreas. Venga, va, David. Chica, nada. Santi, Splinter. Yo creo que la CBR, pero... Oh, se cayó. Venga, vamos a esperarlo. Cuidado con la curvita de la muerte. Casi el ralentí como suena, eh. Vámonos. Dios, nos hemos matado. Nos hemos matado, Paco. Se ha matado Paco ahí. Y vamos a... Sí, sí, los dos enganchados. Y al final he patinado atrás porque me habrás tocado la rueda trasera y... Y madre mía, ya. Menuda entrada a meta, eh. Ey, de la cuadra, tío. Un saludo para ti, tío, máquina. Chócala. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Santi. Gracias, Jaume. Y a todos los que habéis entrado. Davide, Javi, y todos, ¿vale? Despediros, chavales. Chao. Chao, chicos. Voy cerrando esto por aquí. Vamos a ir poniendo esto por aquí. Y bueno, chicos, hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado esta Superbike 2015-2018, la Super Sport 600, con el bueno de Tony Elías. Ya era hora de hacer un pequeño homenaje a ese campeón del mundo, Tony Elías, y también campeón de la AMA Superbike, skin super chulo de David74, que lo hemos enseñado hoy. Ha sido brutal. Y nada, gracias por vuestro like a casa a fondo, como siempre. Pasaros por la descripción donde tenéis todas las redes sociales. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Si no nos vemos, no os imaginamos. Adiós a todos. Chao, chao. Bye.